Sofía, ¿qué es esto? Mamá, ¿puedo explicarlo todo? Te largas de mi casa ahora mismo. No voy a mantener vagabundas. Así como abriste las piernas, busque la manera de que ese sinvergüenza responda por esa criatura. Aquí es muy tarde. ¿Quién te hizo esto? Mi mamá. ¿Qué pasó? Me echó de la casa. ¿Por qué? Estoy embarazada. Tranquila, todo va a estar bien. Vamos a salir adelante, te lo prometo. Los amo. Es pequeño, pero es algo provisional mientras consigo algo mejor. Es perfecto, gracias. Me voy, Gabriel. Necesito que me revise estos documentos y me tenga un informe mañana a primera hora. Ya es casi mi hora de salida. Su hora de salida es cuando termine su trabajo. Y si tiene algún problema, pues avise. Afuera hay mucha gente esperando por su empleo. Bueno, yo ya reviso eso. A primera hora necesito esto. Mi amor. Gabriel, me siento mal, vente para la casa. Es que todavía tengo mucho trabajo, intenta dormir. Siempre primero el trabajo que yo. ¿Aló? ¿Aló, Sofía? ¿Estás bien? Tranquila. Ayúdame.
Señora, tengo que ser muy franco y no le puedo decir mentiras. Lamentablemente la vida de los dos pacientes está en total riesgo. ¡Hijo de puta! ¡Maldito! ¡Por su culpa mi hija se va a morir! Señora, por favor, cálmese, vamos. ¡Suélteme! ¡Suélteme, Sofía! ¡Sofía! Doctor, ¿cómo están? Hemos hecho todo lo posible. La pérdida de sangre para su condición es terrible. Sufrió una eclancia. ¿Eso qué significa? Que en sus manos está elegir o entre la vida de su novia o la vida del futuro bebé. No, doctor, tiene que haber otra forma. Mire, mi doctor, yo le voy a dar todo mi dinero. Todo el dinero que yo tengo, todo lo que he ganado en esta semana, se lo doy. Sí, por favor, doctor. O sea, no nos deje morir, doctor. No. No nos deje morir, doctor, por favor. No. Tiene 15 minutos para elegir.